Buenas tardes, familia y amigos. Pues en esta tarde les vamos a compartir nuestra receta de una sopa caldudita para este frío que está haciendo, y hoy lo vamos a hacer en una gran cantidad. Como ven, aquí tenemos la olla. Ya la acabo de lavar y no la voy a hacer toda llena, la voy a hacer como 3/4, porque como la vamos a subir al carro para que se vaya, si se zangolotea, no se vaya a tirar. Pues entonces vamos a empezar. Voy a poner la olla con agua en la estufa. Pues voy a sacar las zanahorias y mientras le sigo echando el agua a la olla, le estoy poniendo agua caliente. El celery también le voy a poner, chayote. Cebollas, papas, los ajos, unos seis dientitos de ajo, y aquí voy a buscar el espagueti. Estoy tratando de buscar más, pero ya no tengo. Estamos pelando el ajo. Vamos a partir la cebolla en 4. Nada más que yo la primera cebolla le partí de más y se me partió toda. Se partió en dos, mira. El agua que ya está hirviendo. Me gusta tener limpia el área donde estoy preparando la comida. Ahí atrás tengo el bote de basura. Y mi pelapapas favorito. Como ven, aquí tengo el cilantro, que también ahorita le voy a echar unas ramitas. Las papas ya las pelé, las zanahorias ya las pelé. Voy a partir los chayotes y un poquito de apio o celery, como ustedes lo conozcan. Bueno, pues continuamos. Thank you.
picar la zanahoria. La voy a hacer en como así diagonal un poquito. Papá. Esta se pega aquí bien feo, miren. Como ahorita aquí ya se pegó. Seguimos con el celery. Le voy a echar solamente unas tres palitos de celery para que le dé ese saborcito. Pues ya que el agua esté hirviendo, vamos a destaparla para empezar a ponerle los vegetales. Miren, y ahí tiene la cebolla y el jitomate. Le vamos a poner la zanahoria, que como ustedes ven se hizo bien poquita. No se la quise dejar caer porque sentía que el agua me brincaba y entonces pensé que con el cucharón, y a ver, como que sí, miren, nada más que tarda un poquito más. Como el agua está honda, con sus manos bien lavaditas, yo ya me las lavé. Ahora el celery con el chayote. Los puse en la misma bandeja. Ay, como que me da trabajo. A ver, por favor, Gladys, si me ayudas aquí. Es que no la quiero vaciar en toda porque siento que me quemo. Entonces así ya la dejo caer. Así. Es que yo no soy muy buena cocinera. Ay, me cayó acá. ¿Te digo? Y así ya le sumo. Y para que no brinque. Vamos a ponerle el espagueti. Se lo voy a quebrar porque como va a ir en los bates, los platitos. Thank you.
poner de una vez el sazón, que va a ser el con sabor a pollo. El North Suiza. Le voy a poner 4 cucharaditas. A ver si no se sala o a ver cómo queda. Un ratito la pruebo. 1, 2, 3. Y 4. Le voy a poner también pimienta negra. Está entera, pero como ya aquí hay unas boronitas, a ver si salen las boronitas. Un poquito nada más. Con esa poca de pimienta. Ya le voy a poner la papa también. Así no me quedo. Ahí está, miren qué bonito se ve con muchos vegetales. Se alcanzan a ver el vaporcito y ya está oliendo rico. Bueno, aquí me encontré una pechuguita de pollo, ya estaba cocida y pues la desmenucé y se la voy a poner ahí también. Es poquita, es una pechuguita, como les digo, y para que ande, salgan esos pedacitos de pollo en el caldito que se antojan. Le voy a poner ya también el cilantro, ya lo lavé y traté de amarrarlo para que no se desparrame adentro. Pues vamos a ponerle el pollo porque ya ha pasado como una hora desde que puse los vegetales, así que ya no tardan. Le ponemos el cilantro. Esto, como les digo, ya huele delicioso. Está listo, miren qué rico se ve. Hasta el vaporcito le sale y un aroma delicioso. Bueno, pues gracias por haber visto nuestro blog. Pues no olvides darle like si te gustó.